ayer llamamos a Valencia para ponernos en contacto, para decirles que había una demanda especial muy importante, que el Banco de Alimentos estaba llegando gente de todas partes, y como siempre el Valencia se puso a nuestra disposición, llamó a la Federación para decir lo que estaba pasando y a ver si podía en cierta manera abrir las puertas para que estas miles de personas valencianas pudieran venir aquí en Valencia a hacer su entrega. Estoy profundamente agradecido porque desde hace 6 años todo ha sido facilidades, que seguridad, que limpieza, que el local. Y entonces hemos empezado a trabajar desde ayer y hoy y esta noche y mañana. Muchas familias valencianas podrán, si no comer, tener una ayuda gracias a entidades como el Valencia, que nos ha brindado toda su colaboración. Y yo lo digo que si el Valencia jugara la Champions solidaria, posiblemente hoy seríamos campeones de Europa. Y a los hechos me remito. Creo que son todos los años lo que el Valencia está haciendo esto, se solidariza con la gente que por unas cosas u otras lo están pasando mal y entonces todo apoyo es poco, ¿no? Nosotros todos los años intentamos colaborar con, igual que el Valencia, estar cerca de la gente más necesitada. Son situaciones que es incomprensible que puedan pasar, pero que pasan, ¿no? Desastres naturales que hay, pero estar encima de ellos y en todo lo que sea de nuestra mano, echarle un cable en todo lo que podamos. Yo sé que el Valencia tiene abiertas sus puertas para todo. Valencia sabemos lo que es, tiene unas instalaciones extraordinarias para poder hacer este tipo de recogida de material para cuando hay pues estas desgracias. Se ha hecho en otras ocasiones y es un buen momento para mostrar otra vez que el Valencia está con los ciudadanos en los momentos difíciles, porque lo más importante son las vidas. Lo que se cuece dentro de este estadio es deporte, pero no son vidas. Y esto realmente es donde tenemos que estar. Así que agradecidos al Valencia, a la Asociación de Futbolistas, a la Fundación, por la colaboración que podemos ofrecer en cada momento y aquí estamos para ayudar. Ahora vuelvo. Disposición del club en cuanto hemos enterado de la iniciativa que estaban llevando junto con el Banco de Alimentos. Entendíamos de la urgencia de poder dar salida a todas las alimentos y no alimentos que están recogiendo y nada, hemos puesto a disposición tanto nuestra plataforma tecnológica como de logística para poder apoyar. Hay ya muchísimas personas que están viniendo a entregar material y entonces vamos a poner a disposición vehículos de nuestros partners para poder llevarlos a los puntos más necesitados, tanto en la ciudad como en la zona donde se pueda acceder, y también la aplicación de Uber Eats para que personas de toda España que nos están preguntando cómo pueden también realizar su propia donación, pues que puedan hacerlo. Hay que evitar cualquier tipo de desplazamiento que no sea necesario y entonces, bueno, el poder facilitar esa donación sin necesidad de tener que desplazarte, pues será algo de agradecer también para los servicios de emergencia. Escuché que estaba viniendo la gente al Mestalla a apoyar de la manera en la que se pudiera, alimentos, cobijas, ropa, y invito a todos a que hagan lo mismo y se acerquen, que busquen cualquier manera que puedan de apoyar, de difundir información real, oficial, y pues que no lo duden, hay mucho que hacer todavía.